¿Quizás te sientes últimamente cansado y no sabes por qué? Pues tranquilo, que no eres el único. ¿Quieres saber las razones por las que siempre estás cansado? Pues amigo, no te separes de tu pantalla y presta mucha atención. Remedios caseros para la fatiga, el sueño y el cansancio físico. Hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy hablaremos de la fatiga, el sueño y el cansancio físico. De modo que te vamos a enseñar cómo combatir los síntomas con la ayuda de algunos remedios caseros y naturales y además te explicaremos algunos buenos consejos. Así es, unos consejos para lograr recuperar la energía sin necesidad de recurrir a caros medicamentos. Y esto va a ser con la ayuda de algunos remedios caseros, como podrían ser los siguientes que te voy a explicar. Venga, no se hable más y empecemos con el tema de hoy. Mira, escúchame una cosa. En primer lugar, recuerda que no hay nada mejor que hidratarse mediante agua. Y es que la deshidratación afecta a nuestra energía. Sí, sí, así es. Y lo mismo ocurre con la falta de proteínas. Así que consumir pocos alimentos que las aporten nos va a hacer estar más irritables, cansados y desconcentrados. Y es que la comida es el motor de tu organismo. Es por eso que la primera ingesta del día es clave para no arrastrar el cansancio el resto del día. Así que un desayuno completo ayudará a tu cuerpo a estar mucho más activo. También te puede ayudar el hacer una dieta sana y equilibrada. Y recuerda, no te saltes ninguna de las comidas del día. De este modo, ayudarás a que la energía de tu cuerpo se mantenga constante en tu organismo y durante todo el día. También un buen aliado para combatir la fatiga y el sueño es recurrir al chocolate negro. Sí, sí, así es, ya que es un estimulante natural lleno de antioxidantes y con la capacidad incluso de mejorar el humor. Así que, si estás cansado, el chocolate negro te puede ayudar a superar una etapa puntual de cansancio. Pero claro, no abuses del chocolate, de lo contrario, tendré que enseñarte algunos remedios para bajarte tu colesterol. Así que si estás cansado, come chocolate negro, pero en casos puntuales. También te puedo aconsejar, para combatir la fatiga, el sueño y el cansancio, que tomes polvo de maca. Sí, así es, polvo de maca. Sí, amigos, el polvo de maca te puede beneficiar, ya que se trata de una baya peruana algo cara, pero llena de vitaminas B y otros nutrientes esenciales. Y es que basta con mezclar un par de cucharadas de polvo de maca en un batido y notarás su excelente aporte de energía. Así que hazme caso y pruébalo. Otro de los remedios que te aconsejo para combatir los síntomas de la fatiga, como es el sueño y el cansancio físico, es el tomar bien caliente una infusión de jengibre. Pues esta infusión, además de ser indicada para aliviar los dolores articulares, también te ayudará a aumentar tu concentración. Mira, para prepararnos una infusión de jengibre, basta con calentar agua y sumergir durante unos minutos una sola rodaja de jengibre. Déjala hervir durante al menos 10 minutos y otros 5 minutos que repose. Deberás de tomar esta infusión durante una semana y justo después del desayuno y te puedo asegurar, amigo, que notarás una gran mejoría en tu cuerpo. Un momento, te voy a hacer una pregunta. ¿Te has preguntado últimamente por qué te encuentras fatigado y con sueño e incluso te sientes cansado aunque te hayas acabado de levantar? Pues mira, te aconsejo que si utilizas el ordenador, reduzcas el número de horas que pasas frente a él, al menos hasta que con los remedios y consejos que te he enseñado te encuentres mejor. Pero recuerda que no solo el ordenador te puede causar agotamiento, sino que también te incluyo en la lista algunos otros aparatos como móviles o tablets. Así que mi consejo es que no los uses a partir de las 9 de la noche o 2 horas antes de acostarte. Y te digo esto porque la exposición a la luz de estos aparatos hace que los cambios hormonales de tu cuerpo se interrumpan. A su vez, recuerda no beber muchos líquidos antes de acostarte, ya que de esta forma se llena la vejiga y esto es algo que te puede alterar el sueño. Sí, sí, cuando consigues dormirte, a la media hora te despiertas orinándote. Y amigo, acabas de romper el ciclo del sueño. Ahora tendrás que levantarte e ir corriendo al lavabo. Mira, recuerda que nuestro cuerpo necesita descansar.
y no hay nada mejor que recurrir a un remedio sencillo, pero sumamente efectivo y tan simple, como es el intentar dormir las 8 horas que recomiendan los médicos. Así que intenta llevar unas pautas y ciclos en tu día a día. Y es que si no duermes lo suficiente, tu cuerpo almacenará el cansancio y poco a poco comenzarás a sentir fatiga, sueño y cansancio. Así que lo más recomendado es que duermas 8 horas al día. Pero un momento, si con estos remedios y consejos que te he dado, en una semana no te funcionan o no notas ninguna mejoría, te recomiendo que visites a tu médico o a un especialista, ya que posiblemente tu cuerpo te esté avisando de algún otro tipo de problema, como podrían ser la anemia o el síndrome de fatiga crónica. Y mira, por si no lo sabes, el síndrome de fatiga crónica es un cansancio intenso y continuo, similar a la fatiga, pero este no se alivia con el descanso y no es causado directamente por otras enfermedades. Y mira, para que lo sepas, el síntoma principal del síndrome de la fatiga crónica es una fatiga profunda y persistente, la cual a menudo empeora después del ejercicio físico o mental. Y los síntomas pueden incluir dolores musculares, dolor de cabeza e incluso fatiga extrema. En la actualidad no existe cura para el síndrome de la fatiga crónica y el objetivo del tratamiento es solo para aliviar sus síntomas. Bueno. Si te ha gustado el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También puedes participar comentando los vídeos y dejando tus comentarios. Venga, anímate, amigo, y participa. Un saludo y hasta la próxima. ¡Ey! ¡Que aún no me he ido! Quiero deciros antes un par de cosas, pero primero os voy a contar un pequeño chiste, y se titula Manzanas en el árbol. Resulta que hay un montón de manzanas en un árbol y de repente se cae una. Todas las manzanas de arriba empiezan a reírse y a burlarse de la que se ha caído. Y esta responde: ¡No os riáis, inmaduras! Madre mía, el chiste es malo, ¿eh? Pero bueno, me apetecía contarlo. Bueno, ahora sí, me voy a despedir de todos vosotros, pero quiero que antes escuchéis esta canción en la máquina de la música de todos los tiempos, con la canción de Rising, El ascenso, de Asak Handy. Venga, ahora sí, me despido de todos vosotros, os mando un saludo y que tengáis buen día.